Hola, ¿qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado. Y pues en esta ocasión vamos a pedir la tarjeta de Rappi Pay. Esta la había querido pedir desde hace muchísimo tiempo, pero según yo no estaba habilitada para la zona en donde yo vivo. Yo vivo muy cerca de la Ciudad de México, pero es Estado de México. Entonces justamente la cobertura acababa como a 2-3 kilómetros de aquí, de Rappi como tal, y sigue terminando en esa cobertura. Entonces, pues yo pensaba que no podía pedir la tarjeta. Incluso creo que una vez la intenté pedir y en la aplicación me la negó. Pero hace poco un compañero me dijo que sí la podía pedir, que no importaba que Rappi no llegara a mi domicilio, la tarjeta sí llegaba, que incluso la tarjeta como tal, si la pides en zona de cobertura, te llega rapidísimo. Pero si la pides en zona sin cobertura, te la mandan por alguna paquetería tradicional. Entonces dije, pues vamos a ver si es cierto, vamos a ver si la puedo pedir. Entonces en este video vamos a averiguar eso, y si la puedo pedir, pues en este video les voy a enseñar cómo la pueden pedir. Entonces, ¿qué dice Rappi Pay? Esta tarjeta es muy buena si tú haces uso de Rappi muy seguido. Yo, como pues en mi zona no hay Rappi, no puedo usarla tan seguido, porque nos da cashback en Rappi Créditos. ¿Qué son Rappi Créditos? Es como dinero que puedes usar dentro de la aplicación. Entonces, no sé si yo pueda acumular estos Rappi Créditos y hacer uso de ellos una vez que, no sé, quizá esté en una zona de cobertura, en la casa de un amigo, algún familiar o no sé. Entonces, dice la cuenta que estabas esperando, con Rappi Pay haces envíos y cobros de dinero gratis al instante y sin importar el banco. Solicita tu tarjeta de débito gratis en minutos para comprar en establecimientos físicos y digitales de todo el mundo. Transferencias bancarias sin costo y retiros de dinero en cualquier cajero. Eso está súper bien. Y según me comentaba un amigo, te regresan la comisión de los bancos, pero no me acuerdo qué tanto te regresan. Por ejemplo, Clark te regresa 25 pesos en dos transacciones, me parece. No, Binext es la que hace eso. Si no tienen Binext, se las recomiendo. Acá abajo en la descripción les dejo el código. Les está regalando 100 pesos si se unen con mi código. Entonces pueden pedir su Binext, reciben sus 100 pesos y la prueban. Si no les gusta, pues la cancelan, pero ya les regalaron 100 pesos que pueden usar en esta pandemia. Aquí está la tarjeta y dice sin comisiones ni letras chiquitas. Todo lo que puedes esperar de una cuenta totalmente gratis. Tarjeta sin anualidad, eso está súper bien. Además de retiros, transferencias y depósitos sin comisiones. Entonces aquí me dan a entender que puedo retirar en cualquier cajero sin comisión. No lo sé, pero ahí parece ser que sí. Entonces dice que es internacional, aceptada en todo el mundo. Puedes utilizar tu tarjeta Rappi Pay para tus compras y retiros de efectivo en más de 2,5 millones de cajeros en cualquier parte del mundo. Y te devolvemos la comisión al instante. Ok. Entonces, ¿seguros que me van a devolver cualquier comisión? Eso sí suena bastante interesante. Cashback, la tarjeta que te paga por pagar y no al contrario. Te devolvemos el 3% de tus compras en restaurantes y el 1% de todo lo demás en Rappi Créditos. Ok, 3% en restaurantes creo que está súper bien. Y 1% en lo demás, aunque sea Rappi Créditos, uso exclusivo de Rappi, creo que también es muy bueno, ya que Rappi pues ya tiene convenio con muchísimos establecimientos e incluso tiene la opción de Rappi Favores. Mi código QR, puedes pagar con QR, práctico y sencillo, olvidaste tu cartera, paga con QR. Puedes hacer pagos directamente desde tu celular con Rappi Pay de manera completamente gratis y en segundos. Aquí algunas conversaciones medio raras por las chelas para la gas del fin. Netflix and chill, bien coqueto. Fast, envía dinero gratis al instante. Transfiere a cualquier usuario Rappi Pay completamente gratis en segundos. Entonces parece ser que no cuenta con sistema SPay, como Binex también, ¿no? Entonces tienes que incurrir en otras alternativas, por ejemplo Mercado Pago, Enzo, etc. Entonces dice que tienes que transferir a otras cuentas de Rappi Pay totalmente gratis, pero no menciona nada del SPay. Transparencia, tus gastos en tiempo real, fácil de entender. Ya no tienes que esperar hasta 2 días para ver tus gastos. Eso está súper bueno, porque si te van a Mex, pues sí tienes que esperar. Aquí parece ser que es al instante. Me gustan las aplicaciones que sí tienen, o sea, se refleja al instante. Aquí están los 4 pasos. Y de hecho aquí no limitan pues que sea cobertura Rappi. Descargas la aplicación de Rappi, la normal. Ahí ingresas al apartado de Rappi Pay y solicitas la tarjeta. Escaneas tu identificación oficial, te tomas tu selfie, ingresas la dirección. Aquí dice, ingresa a la dirección donde quieres recibir tu tarjeta en menos de 45 minutos. Esto es algo que también promocionaba mucho Cuenca.
Igual Cuenca ya la probamos, pero si tú la pides en unas zonas de cobertura a Cuenca, te llega rapidísimo. Incluso un amigo hizo la prueba en Toreo y le llegó rápido. Y no está en su domicilio, puso una dirección X y le llegó ahí. Yo la pedí al Estado de México y pues sí tardó unos días porque se manda por paquetería tradicional. Disfruta tu tarjeta RappiPay, disfruta de todos los beneficios de la única tarjeta que te paga por pagar. Abre tu cuenta en segundos y recibe tu tarjeta en minutos. Pues, según me acuerdo, la verdad, incluso la borré porque como no tengo cobertura y pues pensé que no podía pedir la tarjeta, borré la aplicación. Pero según yo ya tengo cuenta, incluso luego les dejo links de descuentos acá abajo en la descripción. Entonces vamos a pedirla ya. Abre tu cuenta en segundos y recibe tu tarjeta en minutos. Entonces me dice que ponga mi celular y mi nombre, pero según lo que estábamos leyendo, la puedes pedir directo de la aplicación. Bueno, vamos a ingresar los datos directo de aquí a ver qué sucede. Listo, decía el mensaje enviado con éxito y me llegó una notificación. Entonces vamos a darle clic en la notificación y a ver qué dice, ¿no? Decía, mi nombre, gracias por el interés en RappiPay. Supongo que me dan un link o algo así. Dice, hola Alejandro Islas, gracias por tu interés en RappiPay, puedes pedir tu tarjeta aquí. Entonces vamos a darle clic. Le doy Just Once. No sé si me voy a mandar a descargar, sí. Qué chafa. Bueno, entonces vamos a instalarla y continuamos el proceso de ahí, a ver si sí me deja. Pero yo ya tengo mi cuenta, según yo. Ok, ya se descargó, vamos a darle Open. Y justo vamos a ver si puedo pedirla en un área sin cobertura Rappi. Creo que eso va a ayudar a gente que la quiere y no se encuentra en cobertura Rappi. Vamos a esperar a que cargue. Ok, nos dice que seleccionamos el país. Argentina, México. Listo. Create your Rappi account. Según yo ya lo tengo, pero bueno, aquí dice already have an account y voy a iniciar sesión con Facebook. Acepto términos y condiciones. Ok, ya inicié sesión, puse current location para que encuentre cosas. Aquí estamos en la aplicación de Rappi y nos pone pues todas las tiendas. Aquí arriba lo que llama mi atención es que dice Rappi Pay y dice que mi balance son 0 pesos. Voy a darle clic ahí. Dice enter to Rappi with your cell phone number. Entonces voy a poner mi número. Ok, no pasó gran cosa, nada más registro mi teléfono. Y ahí está, mira. Your profile has been updated. Dice Rappi Pay. Bueno, eso ya me gustó. Vamos a ver qué sale ahorita que termine de cargar. Dice welcome to Rappi Pay. Cashback hasta del 3% en compras con mi tarjeta. Recibe y envía dinero 24/7 sin comisiones. Para seguridad necesitan verificar mi identidad. Debo de tener mis documentos a la mano, o sea, mi identificación. Van a pedir acceso a mi localización, que ya se las di. Dice que lo autorice. Y dice, tidy up and take a selfie. Ok, que me arregle y me tome una selfie para tomar las instrucciones. Ok, entonces sí lo vamos a poder pedir. Le doy continue. Y dice ready to verify, o sea, para verificar mi identidad. Como tengo el teléfono en inglés, pues está poniéndome todo en inglés, pero simplemente dice que verifique mi identidad, que saque una foto a mi identificación. Entonces le doy verify. Y dice without this permission we cannot upload images. Entonces voy a darle permiso y voy a sacarle foto a mi identificación. Vean esto, nos permite añadir el INE o el IFE, pasaporte mexicano, pasaporte extranjero y foreigner with residence o documento de residencia de algún extranjero. Le doy Mexican National ID y para que saque la foto. Ok, ya añadí mi identificación. Dice smile for the camera, hold your device, o sea, que sonríe para la cámara, que sostenga el dispositivo y que mire directo a la cámara. Ok, le voy a dar que sí. Listo, sea success, todo satisfactorio. Dice que cargar mis documentos. Esto solo debe tomar un par de segundos dependiendo de la conexión a internet. Entonces pues los está cargando. Dice listo. Se cargó satisfactoriamente. Dice billing address, the main billing address for your accounts. Ok, según esto nos está pidiendo un comprobante de domicilio. Pero pues supongo que si le doy current location me va a permitir proceder, supongo. A ver,
listo, sale dirección de facturación, nada más sale la calle y el número. De hecho me pidieron ahí añadir unos datos y listo, voy a darle en continuar. Se cargó satisfactoriamente, o sea, no nos pidió un comprobante de domicilio. Dice, ayúdanos a saber más sobre ti, ayúdanos a ofrecerte la mejor experiencia. Me pide el país, declaro que la fuente de mis ingresos son ganados por mí. Transaction profile, bueno, me pide la profesión, el país, transaction profile. Me pide mis ingresos estimados, cuánto pienso usar en RappiPay cada mes, todos los servicios de la aplicación que usaré, cómo voy a recibir los fondos, cuál es el propósito y transactional profile, este que era, safety data, cuánto estimo usar en RappiPay en cada transacción, cuántas veces estimo hacer cash out del RappiPay al mes, cuál es mi ingreso mensual aproximado, cuántas veces voy a sacar dinero. Y información opcional, nos pide nombre completo de un beneficiario, dirección, correo electrónico, fecha de nacimiento y una clave de cualquier institución opcional. Bueno, pues todos los datos restantes son opcionales. Solo me pidió el país y mi ocupación. Entonces, pues lo voy a dejar así. Le voy a dar en continuar. Dice, hemos incrementado la seguridad de tu cuenta. De ahora vas a necesitar una contraseña para hacer seguras tus transacciones en la aplicación. Para continuar, por favor, crea tu contraseña. Esta contraseña debe tener 6 números. No más de 3 números consecutivos o números iguales. ¿Ok? Listo, ya creé la contraseña. Dice que mi contraseña ha sido creada satisfactoriamente, no es transferible y no va a afectar mi PIN de 4 dígitos. Ok, lo voy a dar en Done. Está agregando mis documentos. Dice que se añadieron satisfactoriamente. Luego dice que podemos leer el contrato. Dice Image Management. Ok, le voy a dar a aceptar. Dice Allow Rappi. Ok. Ok, aquí les recomiendo que lean el contrato, pero solamente les está pidiendo que lo firmen. Entonces tú le das clic aquí y supongo que me va a dejar leerlo. Ahí está RappiPay y está el contrato. Los términos y condiciones de uso de las plataformas. Introducción, descripción de la plataforma. Y son 6 hojitas. Contraseña para operaciones, disponibilidad de la plataforma, aceptación total de los términos y condiciones. Échenle una leidita, no está de más. Listo, simplemente tienen que aceptar el contrato y dar su firmita para darle a aceptar. Está añadiendo nuestra firma y supongo que ya es todo. Que okay, dice almost there, casi ahí. To enjoy benefits, ok. Los beneficios que tiene RappiPay para mí. Le doy finish. Y listo, ya está creada mi cuenta de RappiPay. Y sé que mi balance, pues tengo 0 pesos. Puedo top up. Top up es añadir o fondear tu cuenta. Dice request o mandar dinero. Dice que podemos hacer transferencias bancarias, recarga de teléfonos, pago de servicios. Actividad, pues no tengo nada. Request, no tengo requests. Abajo sale change password, no olvide mi contraseña. Estados de cuenta, vamos a ver los top up methods, o sea, añadirle dinero a la tarjeta. Podemos añadirle for safety reasons, we'll charge you a random amount, lesser than 20, o sea, 20 pesos, para validar la autenticidad de la tarjeta. Eso lo añades y aquí añades diferentes tarjetas para cargar a Rappi. Esto está muy bueno, vamos a ver si podemos añadirle a RappiPay mediante VNext. Eso está muy bueno, es como otro método. Podemos hacer un request. Podemos hacer una transferencia bancaria. Mandar, pedir. Bank transfer. Aquí tú añades una cuenta. Te pide el nombre, la cuenta clave. We're verifying your documents. Please try again later. Ok, entonces no puedo ahorita hacer transacciones, pero vean que es gratis. Están verificando mis documentos para posteriormente darme estas opciones. Pero está súper bien. Yo creo que aquí podemos sacar nuestro dinero de VNext. No sé si nos cobren alguna comisión. Pero ven, bank transfer. Phone recharge.
We're verifying your documents, o sea, no puedo hacer nada hasta que verifiquen mis documentos. Aquí está, acá abajo está lo del código QR. Ay, me equivoqué. Código QR. Entonces aquí escaneas un código QR, pero pues no me deja porque están verificando mis documentos. Aquí están las transacciones, aquí está information about RappiPay, contactar a soporte, movimientos de mi tarjeta RappiPay, operaciones, beneficios, clarificaciones, pago de servicios, o sea, toda la parte de ayuda. Beneficios, vamos a ver la parte de beneficios, eso me interesa. Está cargando. Dice 5% de cashback en Rappi Créditos, no es reflejado en mi balance. Ok, nada más nos dice lo del cashback. Information about RappiPay, ¿qué es RappiPay? RappiPay es Rappi, ok, eso me ayuda muchísimo. Eso me aclara toda la información que necesitaba. Vamos a ingresar nuevamente. Listo, aquí en tarjeta dice Alejandro Non. Dice Debit Card, están verificando mi información y me van a notificar cuando ya esté habilitada mi tarjeta. Dice Apply to yours now and discover all the benefits, todos los beneficios de Rappi. Compra donde sea, libre de cargos e impuestos, es completamente gratis y cashback en todas mis compras, 3% en restaurantes y 1% en cualquier tienda. Están verificando mi información para poder liberarme todo esto, pero ya está, ya tenemos por lo menos pues la solicitud y aquí están pues todas las cosas que podemos hacer con Rappi. No me voy a enfocar ahorita en los servicios de Rappi, pero no me voy a enfocar en Rappi como tal, sino nada más en la tarjeta RappiPay. Entonces voy a esperar a que se verifiquen mis documentos y continuamos. No sé si lo voy a poner en este mismo video ya que es muy largo. Y aquí salió este apartado que según yo no estaba. Obtén tu tarjeta gratis y gana cashback en tus compras. Entonces voy a entrar y dice not available, no sé por qué. Pide tu tarjeta de débito, compra físicamente. Aquí nos pide pues la dirección y que pongamos cuando la queremos. Voy a poner eso y a ver qué pasa. Intento pedir la tarjeta, pero dice not available a mi dirección. Ya puedo entrar, pero me sale que no está disponible. Vamos a hacer algunas transacciones. Le doy new transfer y ya me deja hacer transacciones. Por lo menos tenemos nuestra tarjeta virtual, por así decirlo. Pues le voy a abonar algo aquí en top up. Dice automatic top up, dice gratis y customizable. Bank transfer, dice. Ah, mire, aquí se van a cargar 3% de comisión en tu recarga. Paga 103 y recibe 100 pesos. Entonces nos cobran 3% de comisión para sacar algún dinero. Y necesito depositar más de 5 pesos. Ok, eso es interesante. Creo que ya aclaramos dudas. Si podemos hacer un cargo a una tarjeta, nos cobran solo el 3% de comisión. Y aquí dice que le puedo transferir por SPAY. Sale mi clave interbancaria. Para depositar a tu cuenta transfiriendo desde otro banco, usa los siguientes datos. Ok, ese es otro método. Podemos usar VNext para hacer una transferencia a RappiPay. Y pues adivinen qué, pasó poco más de una semanita y ya está disponible Rappi para mi domicilio. Es increíble. Lo que iba a hacer era pedirlo a donde yo solía ir a trabajar. Ahorita estoy pues en home office. O encargárselo a alguien. Pero pues hoy iba caminando y de repente vi una tienda que ya estaba aceptando Rappi, que es de aquí. Entonces dije, vamos a revisar. Revisamos y listo. Todavía recuerdo que antier no se podía. Incluso estaba, o ayer estaba justamente programando para ver cuándo iba a ir a ese lugar, para ir a recoger la tarjeta y que me llegara a mí y demás cosas locas que estaba haciendo. Pero ya simplemente le damos en Get Your Free Card y pues en delivery address ya sale mi dirección y ya está para poderla programar. Entonces yo puedo programarla para mañana. También lo intenté desde la mañana, pero te salen horarios de mañana. O sea, si yo lo intento, no sé, a las 9 de la mañana del 1 de octubre, por ejemplo, que aquí dice, ya no me salen los horarios del 1 de octubre. Aunque pues no sé, me la puedan entregar hasta las 5 o 6 de la tarde, de todas formas ya no salen.
sea, lo tienes que pedir con un día de anticipación. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle, no sé, yo espero mi tarjeta quizá de... Mira, incluso los horarios están salteados de 3 a 5. No entregan de 4 a 5 o de 3 a 5. Entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero que mi tarjeta llegue, por ejemplo, entre 2 y 3. Entonces le damos Update Delivery. Y ya, mira, ya sale el calendario, lo quiere el día de mañana entre este horario de preferencia. Y le das Request Free Card, abajo dice ya tengo la tarjeta, activa la hora. Entonces la vamos a pedir. Y listo, dice a qué dirección. Y pues cuando lo programé. Entonces simplemente dice, yeah, your card is on the way, le damos OK. Y listo, ya la pedí. A ver si es cierto que me llega mañana entre ese horario. Simplemente para activarla le daríamos en Activate Your Card. Y aquí dice Activate Your Card. Cuando te llegue, checas el empaque y la activas. Entonces, perfecto, la podemos pedir. Incluso si pues Rappi no llega a tu domicilio y quieres la tarjeta, pues la encargas a un domicilio que sí tenga cobertura y la vas a recoger ahí. O programas un horario que estés libre para que te la entreguen. Entonces, perfecto. Eso sería todo por este video de cómo pedir tu tarjeta de Rappi. Y en el siguiente video vamos a hacer el unboxing y vamos a activarla. Yo soy Archislas, esto es Mainstream al Cuadrado. Bye.